Así es. El vestuario típico que está confeccionado a base de tela bordada con diseños sutiles y con hilos. Cuenta con un reglamento, bueno, unos accesorios como una corona, un collar, un brasier, un taparrabo, dos lanzas, será. Y el don de Arroyo Pinedo, representando a Pulga Selva, y hoy día ella encarna a la princesa Shifina Diana López Chumbe, de 18 años, que representa la empresa Novedades Milonguita. Un aplauso para ella. Y hoy día, va. Así es, de lo más bello y exótico de la selva peruana, viene con pasos de sensualidad, la suave y tendenciosa y la gran magnitud de una señorita que suele ser la gran belleza escondida de aquella aurora y lo místico del porvenir de nuestra ciudad. Está el traje ecológico Victoria Regia. Este traje está inspirado en una exótica planta que abunda con las aguas del poderoso río Amazonas, denominado Victoria Regia. Justamente su confección se ha realizado pensando pues en la majestuosidad de su nombre, que consta de las aguas. Este traje está inspirado en una diosa de las quebradas, ríos y cochas de la Amazonía, como la quebrada de Yucantay, de Marantay, Parrococha y otros. El traje está conformado por una blusita o top y una faldita donde predomina el color plateado con largos cabellos y guairudos hembras. En el cuello luzca elaborado a base redecillas que son teñidas con colores muy llamativos, que consta de las siguientes piezas que está detallado justamente en el cuerpo de la candidata. Una corona en donde resalta la pluma de nuestras aves amazónicas. Una gargantilla. Un top también muy sensual que está decorado a base de redes, diamantinas, perlas y manillos. Nuestra candidata representa a la riqueza de la artesanía shipiba. Cultura que vive en la población en la región de Cañari. Y pues este verde obviamente representa justamente el verde de la vegetación de la selva virgen, por cual justamente por lo cual es de color blanco y verde con diseños shipibos. El vestuario está adornado con semillas de guayuros y chacapas, escamas de paiche, plumas de pilluyo, garzas y guacamayos, especies que abundan en la región. Este traje ha sido confeccionado en tela tocuyo con esplendorosos bordados de la etnia shipiba, con hilos de color azulino y blanco. Y tiene un fondo de color rojo intenso, y lo más importante es que cada uno de estos trajes como este, la autenticidad es notoria, son inspirados en la riqueza real de cada cultura. La candidata anuncia su contornante figura. Muy contornante, además. Rosa Gómez Soto, en traje de baño, qué chica. A Rosa le encanta leer. Dice que su curso preferido es la física. ¿Sí es? Me gusta mucho la física. Y nos dice también que el plato típico preferido es la patarasca. ¿Y qué cosa? Parte importante de la vida. Somos comunicadores, somos comunicadores. Le encanta un plato, bueno, que a quién no le va a gustar. El tacacho. Con cecina. Es rico el tacacho con cecina. Su música preferida son las baladas. ¿A ti te gusta alguna balada? Me encantan todas. ¿Alguna en especial? ¿Música preferida? Las baladas. Y es una chica romántica. Admira al Papa Juan Pablo II. Al que fue el Papa Juan Pablo II, por supuesto, Caro Botila. Y ella quiere... Y pasea sus imponentes 92, 62, espérate un ratito, 94, al ojo nomás. A Perla le encanta leer. La segunda opinión. 92, ¿qué tal? Ahí está, las medidas perfectas para Stephanie. Curso preferido, lenguaje y comunicación.
ocasión. Le gusta escuchar buena música y también bailar. El plato típico preferido es la patarasca, que la tengo que probar antes de irme. 64. La tengo que ver cuando da la vuelta, cuando da la curva, ahí me doy cuenta. Tengo que agarrar justamente que se dé la curva para... No es mentira, de verdad, tú te ríes, pero de verdad. Ella se ríe y dice, no, mentira. No, sí, es cierto. No, verdadero. ¿Ya ves? ¿Lo dije? Milagro. Que a veces el cerebro, tú sabes que hay que... Yo, como yo saco las cifras... 90. 60. Momento, que de, yo en la curva me doy cuenta. Espérate, que dé la curva a la pasarela. Esa candidata Claudia Montes Loa. 90, 60, 90, 60. Ella, su curso preferido es Derecho Civil. Le encanta leer y bailar. Y sus medidas son 90, 60, 90. 90, 60, 90. Con Juane, pero con la diferencia de que con arroz, ¿no? Que es a base de huevo y la mesa de gallina. Muy bien, y la representante. No esté prendiendo los puentes, pues, porque puede provocar algo. Suficiente incendio causa nuestra candidata Lilibet Panduro Ruiz, de 19 años. 91. 60. No, no, es que tienen que dar la vuelta porque no me doy cuenta. Admira a sus padres, ella quiere ser una gran enfermera. Le encantaría ser un gran paciente. Enferma esa vida. Una buena enfermera. Y sus medidas son 91, 62 y 96, 97, nada. Y acá la chica se muestra al natural. Los aplausos. La representante de la empresa. Déjame agradecer a ese bufre de nuevo porque... Invitamos, por favor.